gente, y bienvenidos al programa con la información más completa y el mejor entretenimiento en un solo lugar. MecTech Racing. Oye, felicidad a todos los artistas en el Día Mundial del Arte. Eso es así, es que también se conmemora hoy el nacimiento de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Oye, la expresión, el arte, es la expresión máxima del sentimiento del ser humano. El arte es el pasado y es el presente. El arte nos inspira a hacer lo que nunca habíamos imaginado. El arte lo plasma la imaginación. El arte es todo aquello que no se ve. El arte ya, es lo que... Sí, entendimos el punto. ¿Entendieron? Sí. Bueno, pues empecemos con otro punto del que les quiero hablar, que es un poquito de lo que tenemos para el programa de hoy. Saquen su traje de baño, ya yo tengo mis pidos ready. ¿Qué? Traigan sus toallas que comenzamos con... El yunque en Esto es Aquí. ¿Cómo? Bueno, en Esto es Aquí nos encontramos en este lugar mágico, espectacular, en la falda del yunque. Y con una familia maravillosa, que aparte de la buena cocina, tiene unos Osvaldo. Espacios... Un beso, Osvaldo, la bendición. Que, aparte de la magia que nos depara en esta casa, la magia que nos depara allá afuera es otro nivel. Grande. Esto comienza ahora, desde el yunque, en Esto es Aquí. ¿What? Lo que vamos a hacer es que la GoPro, ¿quién la va a tener en el momento que Valo, la va a tener? ¿Es verdad que tenemos que caminar 3 horas? 3 horas y media. ¿Qué? ¿Cómo? Y aquí obviamente ya está sintiendo los estragos de esta caminata y mira dónde está. ¿Cómo que se llama eso ahí? Eso se llama charco frío y más arriba tenemos las tinajas. ¿Que para allá es donde vamos? Para allá es que vamos. ¡Para las tinajas! Hace un frío pelú. Por algo le dicen charco frío. Me dicen que hay una chorrera espectacular, falto yo. Así que, ¿cómo me fue? ¡Ja, ja!
Bueno, y ya que estamos en la jungla, nos fuimos como Tarzán. Esto es aquí, desde el Yunque. ¡Vámonos! MedTech College ofrece una gran variedad de programas técnicos con alta demanda laboral. Especialízate. Oye, tienes la opción de mecánica con fuel injection, mecánica diésel, mecánica marina, soldadura industrial, hojalatería y pintura. Bueno, si sigo, no paro. Y yo lo que quiero es que ustedes tomen la decisión correcta. Las clases comienzan ya. Oye, ya mismito, en mayo. Ven y visita nuestras facilidades y recintos para que tú veas y te orientes y compares todo lo que tenemos para ofrecerte para ti. Nuestros horarios de oficina son de lunes a jueves de 8 de la mañana a 7 de la noche y los viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, escuchaste bien. Tienes todos los días de la semana. Oye, hasta el domingo. Escríbenos por Facebook y te vamos a contestar. Si no puedes llegarle, escríbenos a nuestra página web. Lo importante es que te orientes porque tu futuro solamente depende de ti. MedTech College te ayuda a alcanzar tus metas porque somos teoría y práctica, la fórmula del éxito. La palabra no necesariamente es espectacular, es fuera de este mundo, es maravilloso, es, bueno, es del más allá, como dijo mi compañera. Estoy loco por volver a tirarme de nuevo y... Mira, desde la orillita se disfruta súper chévere en la caída. Ningún. Jackie. Mira, estuvimos como media hora ahí. Y dale. No, media hora no. Estuvimos como 15 minutos, literalmente. Yo estaba, mira. Yo miraba para abajo y decía, ¡ay, mi madre! La próxima. Oye, tú te tiras de paracaídas y no te atreves a tirarte de ahí. Yo no me explico, Jackie. Bueno, es que hay una diferencia. Está el paracaídas que me aguanta, pero ya Jackie me aguanta. ¡El agua! Ajá. Regresamos a las millas cuando vengamos con mucho más de... MedTech Race. College te invita al 16º Volkswagen y Porsche Show este próximo domingo 26 de abril en los terrenos Fomento Industrial en Coamo. Habrá música en vivo, más de 1500 autos. No te puedes perder este ambiente familiar. Te esperamos en el 16º Volkswagen y Porsche Show este próximo domingo 26 de abril. Se acabó la espera, ya salió al mercado el nuevo disco de Edwin Clemente, titulado Dos Generaciones en Salsa. Él mismo cuenta con la canción Un Callejón Sin Salida con Tito Rojas. Además, cuenta con la participación de Adalberto Santiago, Tito Allen, Alex de Castro y muchas sorpresas más. Puedes conseguir tu copia en tu tienda de discos favoritos y en la internet a través de Amazon y iTunes. Edwin Clemente, Dos Generaciones en Salsa. MedTech College es mucho más que mecánica. Ofrecemos programas técnicos en tecnología automotriz con fuel injection, hojalatería y pintura, electricidad industrial, soldadura industrial, refrigeración y aire acondicionado, mecánica racing y mecánica diésel. Para más información, visita la página que aparece en pantalla. MedTech College es solo para ganadores. Llama ya al 787-763-3120 en la División de Salud de MedTech College con sus grados asociados en asistente dental con funciones expandidas y enfermería. Te ofrecemos un amplio plan académico y práctico. Contamos con un equipo multidisciplinario de salud líder en la preparación de estos grados asociados en nuestra División de Salud de MedTech College. Somos teoría y práctica, la fórmula del éxito. De regreso a MedTech Racing, les cuento que el mundo del deporte es mucho más que Mayweather y Pacquiao. Y es que este fin de semana estuvieron peleando dos buenos boxeadores. Y Tato nos habla lo que aconteció. Veamos. Bienvenidos nuevamente a MedTech Sport conmigo, con Tato Hernández. Vamos a estar hablando de la gran pelea que tuvo nuestro campeón, nuevo campeón de las 130 libras, Román Rocky Martínez.
la pelea que tuvo este pasado fin de semana el glorioso, el nuestro, el vegabajeño Román Rocky Martínez en el Coliseo de Puerto Rico. Pelea por el título de las 130 libras contra Orlando City Salido, que hasta este fin de semana se llamaba el matador, el anilicador de los boricuas. No, señoras y señores, no. Rocky Román Martínez, como habíamos establecido, le peleó y le boció los primeros 6 rounds a la distancia. Lo mantuvo desesperado. Cabe señalar que en el tercer y quinto asalto con potentes derechas, Rocky lo envió a la lona. ¿Y de qué manera? Salido estaba perdido, dando golpes bajos, dando ganchos por encima de la chola, que el árbitro como que condescendió un poquito con él, porque no fue hasta el round número 11 donde le vino a quitar un punto. Rocky demostró la cría, el entrenamiento, lo boció, lo conectó y se lo ganó y se llevó el título de las 130 libras. La tercera ocasión que lo vuelvo a obtener. Cabe señalar que los jueces vieron las votaciones 114, 111, 116, 110 y 115, 109. Por la puerta ancha, sin duda ninguna, nuestro gran Rocky Martínez de Vega Baja, que mira, acá me dijeron un secreto acerca aquí. Van y que hacerle un recibimiento allá en el pueblo. Tati, quieto, que el alcalde me va a dar más información. Mientras tanto, ¿qué puede hacer? Se está hablando de una revancha. Yo en mi caso no cogería la revancha. Yo iría a una peleita en la 130 para unificar el título con el de la Federación Internacional de Boxeo, el Rancis Barthelemy, que le tiene miedo a Pedraza. O me iría para el CMB, invitaría a pelear el campeón de allá, el Tanachi Macayese, para meterle las manos. ¿Cómo si no? Pudiera entonces saltar a las 135 libras, que el título de la OMB está vacante, porque Crawford, que lo tenía ahí, lo deja libre para pelear a 140 con el señor Dulorme, que es esto, próximo fin de semana. Usted no se mueva de ahí, que le traje toda la información del de Vega Baja, el campeón de las 130 libras, Román Rocky Martínez. Nosotros vamos a continuar con mucho más de Mester Racing. Este fue Tato Hernández para Mester Sport. ¿Cómo llevar una F-150 a otro nivel? Pues para eso está la Raptor. Ahora, ¿cómo podemos llevar la Raptor a otro nivel? Pues la compañía Shelby American le pondrá su legendario motor a este super truck. Y es que contará con un motor de 6.2 litros V8 y se espera que alcance los 700 caballos de fuerza. ¿Cómo? Sí, así mismo como lo escucharon. También recibe un radiador más grande, inyectores, un sistema de escape Borla y una mariposa de admisión más generosa. A nivel estético recibe aros de 18 pulgadas y rompemonte y otros accesorios para justificar el precio, que de seguro no va a ser nada económico. Pero con 700 caballos de fuerza, ¿tú sabes qué? Yo me apunto en esa pick-up. Pero mira, Roche. Con eventos, visitas y mucho más. Aquí en Racing Tech Mec. What? Tech Mec Racing. Mec Tech Racing. Si estás buscando una carrera para hacer la diferencia en el mundo, tenemos tu opción. Estudia hoy en la División de Salud de Mec Tech College el grado asociado en enfermería, recibiendo una educación basada en principios y valores. Practicarás en hospitales de prestigio y te capacitarás para el mundo competitivo laboral. Llegó el momento. Toma las riendas de tu futuro y únete al equipo ganador de Mec Tech College. Ven y haz que Puerto Rico y el mundo sonría. Estudia tu grado asociado en asistencia dental con funciones expandidas en Mec Tech College. Contamos con la tecnología y herramientas para una educación de primera. Comienza tu carrera en una de las ramas de la salud con mayor demanda en este competitivo mundo laboral. Matricúlate ya. Ven y únete al equipo ganador de Mec Tech College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. ¿Qué beneficios tiene estudiar en Mec Tech College? Aquí ofrecemos 3 certificaciones NAPON completamente libre de costo por ser estudiantes, hasta un 40% de descuento en la compra de herramientas Snap-on. Además, si estudias un grado asociado, puedes convalidarlo con la universidad tradicional. También contamos con tremendas facilidades: 2 dinos, pista de carreras en Ponce, pista de motocross en Vega Baja. ¿Qué esperas? Únete al equipo ganador de Mec Tech College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. Si
lo tuyo es la mecánica y el mar, ven a MecTech College y estudia mecánica marina. Aquí te adiestramos a que te conviertas en un profesional reparando todo tipo de embarcación marítima para mantenerlos funcionando correctamente. Además de estudiar mecánica, también aprendes acerca de unidades de control, circuitos eléctricos y mucho más. ¿Qué esperas? Ven y únete al equipo ganador de MecTech College. Información más completa. La gente de Iron Brothers reunió a muchos grupos de motociclistas para realizar su segundo aniversario. ¿Qué pasó allí? Veamos. Hoy llegamos a la costa oeste de Puerto Rico a disfrutar de una ola diferente, llena de acción, rudeza, abrigos de cuero y adrenalina en dos ruedas. Porque estoy en el segundo aniversario del Iron Brothers Bike Bash y te traigo lo mejor para MecTech Eventos. Balance para poder disfrutar del deporte con las motoras. Necesitaría una como esta, con una goma a cada lado y así no me caigo. Auto show o bike show, no puede faltar el color rojo. Sí, Iron Brothers se fundó hace 2 años, este es nuestro segundo aniversario, el cual estamos haciendo un evento para celebrar esta ocasión con todos los clubes que nos representan de Puerto Rico aquí en el área oeste. De primera al otro lado del charco. Es mecánica automotriz, mecánica racing, mecánica diésel, soldadura industrial y mucho más. Visita nuestra página web para más información o no dudes en contactarnos para aclarar si tienes alguna duda. En los programas académicos y las oportunidades de empleo que actualmente existen en estos campos para los graduados de MecTech Institute. College está enfocado en proveer una educación de primera y es por eso que nos fuimos a la escuela vocacional en San Sebastián, donde tienen un taller de hojalatería y pintura y nosotros estuvimos presentes. Estamos otorgando lo que es la pintura del carro.
Para la educación, y es que estamos celebrando la Semana de la Biblioteca, así que quiero felicitar a todos los bibliotecarios que ayudan a educar el futuro de Puerto Rico. Sepan además que durante esta semana, MECTEC College tendrá varias actividades en sus bibliotecas, como muestras del cine puertorriqueño y varios talleres. También en las bibliotecas se estarán regalando libros, así que pasa y búscate el más que te entretenga. Si quieres saber más detalles de estas actividades, visita nuestra página web en mectec.edu. Jackie, no te muevas. No te muevas, que lo mejor está por venir. Como siempre, MECTEC Racing. Ven y estudia en MECTEC College, donde contamos con el centro de hojalatería y pintura más avanzado del Caribe para brindarte una educación de primera. Únete al equipo ganador de MECTEC College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. Tradicional Bootcamp los días 10, 11 y 12 de junio. Esto se llevará a cabo en todos nuestros recintos, como en Caguas, Río Piedras, Vega Baja, Bayamón, Ponce y Mayagüez. Serán 3 días a toda velocidad, donde tendrás la oportunidad de vivir la experiencia de MECTEC, diseñado para ti. ¡Matricúlate ya! Te esperamos los días 10, 11, 12 de junio en el Bootcamp de MECTEC College. Únete al equipo ganador de MECTEC Institute de Orlando, Florida. Nuestras facilidades cuentan con equipos de última tecnología para proveerte aprendizaje de altura. Nuestra trayectoria de récord mundial y nuestra unión a uno de los manufactureros más grandes de la nación nos permiten ofrecerte una experiencia de estudios sin precedente. ¿Qué estás esperando? Toma la decisión correcta. Pasa por MECTEC Institute. Recuerda que somos teoría y práctica, la fórmula del éxito. De vuelta al programa con el mejor entretenimiento, y ustedes saben que a Osvaldo siempre le hacen preguntas sobre sus experiencias con los carros, y hoy les va a estar contestando cada una de ellas. Veamos. Hoy voy a contestar unas preguntas que mucha gente me hace, y ustedes se van a enterar. Una de las cosas que más me disfruto de hacer lo que hago es compartir con la gente. Y siempre me hacen preguntas claves. ¿Cuál es mi auto favorito? Y la contestación es un poco compleja, porque no puedo decidir qué carro específico. Ahora, he llegado a escoger 3. Mejor auto deportivo. Esta es la categoría más difícil para decidirme por todos los carros que he tenido la dicha y la oportunidad de probar. Estaba entre el Porsche GT3 RS o la Corvette ZR1. ZR1 por el simple hecho de que ambos autos me crearon la misma sensación, más sin embargo la ZR1 es mucho más accesible. Este auto tenía que estar en los top 3 por la exclusividad del mismo. Y la mejor sensación de velocidad, nada más y nada menos que el Atom, un vehículo que te da la sensación y la libertad de una motora. Uno de los elementos que hace que esta máquina sea lo impresionante que es
es la aceleración. Así que vamos a hacer una prueba en tiempo real de cuánto se tarda esta máquina de acelerar de 0 a 60. Pero así, tiempo real. Pregunta ya quedó contestada. Ahí tienen mi top 3 hasta el sol de hoy. Ahora la próxima pregunta que nunca falta es, Osvaldo, ¿cuánto es la velocidad máxima que has alcanzado? Y para eso no hay nada mejor que ver un video. Pues ya ustedes saben, ahí tienen mis contestaciones, sus preguntas, sus detalles, lo que quieren que hagamos, escríbanos en nuestras redes sociales, que nosotros estamos ahí para ustedes. Ahora continuamos con mucho más de MechTech Racing. Les voy a hacer una historia medio personal. Les voy a hablar de mi madre. Mi madre llegó hasta el tercer año de medicina. Cuando yo nací, pues tuvo que dejarlo por razones económicas. Aparte de hecho, ha hecho mil cosas en su vida. Pero si hay algo de lo que yo me siento orgulloso de mi madre, que aparte de en algún momento convertirse en chef, tener su propio negocio, tener una casa de catering, mi madre no ha parado de luchar. Y con todo y la edad que tiene, se acaba de convertir en enfermera. Una de las carreras más lindas que existe, porque requiere de todo lo que se llama ser un ser humano. La División de Salud de MechTech College tiene 2 grados asociados. Estos son enfermería y asistencia dental con funciones expandidas. Estamos localizados en el casco urbano de Río Piedra y en Mayagüez. Ven y sé parte del equipo ganador de MechTech College, porque como ustedes saben, nosotros somos teoría y práctica, la fórmula del éxito, y lo que decimos lo ponemos en práctica. Así que este segmento específico se lo dedico a mi madre por lo luchadora y por el ejemplo que ha sido en mi vida y en la vida de mis hermanos. ¡Qué brutal estuvo el programa de hoy! Todavía sigo emocionado con eso de ir al Yunque. Estoy loco por volver. Mis hermanos vienen de vacaciones y los voy a llevar. Y dejan que vean para dónde vamos la próxima semana en Esto es Aquí. De seguro será algo que van a querer repetir. Que van a querer repetir, van a querer ir, van a querer involucrarse, van a querer hacer todo. Oye, si ustedes quieren que nosotros visitemos algún sitio específico, escríbanos a nuestra página de Facebook, que ahí le vamos a dar toda la prioridad a los eventos y sitios que ustedes quieren que nosotros visitemos. Oye, que vienen cosas buenas, vamos a estar compartiendo más con el público a través de los segmentos, así que tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales. Ajá, mimito, y si me quieren ver un espido, esa parte no sale en el programa, pero olvídense eso. Recuerden que este es el programa con la información más completa. El mejor entretenimiento. Un solo lugar, MechTech Racing.